Bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy estrenamos ya mazos con cartas de la nueva colección, Forajidos de Cruce de Tronos, y lo hacemos con el pollito creído de los Tirogracil, una de las cartas que más ha dado que hablar en estos primeros días de juego, en estos primeros días de análisis y de pruebas, y que yo... Quizás me equivoqué, ni siquiera metí en mi top 10 mejores cartas de la colección cuando hay otras personas que lo han llegado a poner incluso en el top 1 e incluso he llegado a ir por ahí a decir a gente que la van a tener que prohibir de lo buena que es. No dudo que la carta sea muy buena y que va a ser buena no solamente en estándar sino en otros formatos. O sea, creo que es una carta, una estrella de estas multiformato que solemos decir y que va a dar muchísima, muchísima guerra. Va a ganar un montón de ataque, tiene prisa, se puede tramar, lo cual es útil para que te sobre mana para turnos más adelante, una carta bestial y que hoy vamos a probar. Para empezar, en esta Gruul Stompy, uno de los mejores mazos que he traído al canal en los últimos meses, un mazo que atraca una barbaridad y que es divertidísimo de jugar. Atraca porque en el tercer, cuarto turno puede estar pegando de 20 en un solo golpe y eso no lo hace cualquier mazo y sobre todo en estándar es especialmente interesante, ¿no? Bien, el resto del mazo es ya conocido por nosotros. Las otras pocas criaturas que llevamos son Lanzavelot del Monasterio, que bueno, siempre encaja muy bien, es una criatura que tiene destreza, por tanto va a crecer, por cierto, no sé si lo habéis pensado, pero... Más 2, más 0 es una especie de destreza modificada que tiene el creído de los Tirogracil, ¿no? Es muy parecido a la destreza, solo que en lugar de más 1 es más 2, más 0. O sea, es destreza mejorada, yo creo, porque al final muchas veces lo que buscas con la destreza es el daño, ¿no? Y el desmantela picnics es otra de las criaturas con su dañar dos veces cuando tengas alguna criatura de fuerza 4, ya sea él o cualquier otra criatura. En cuanto a esto pega 4, pega 8, ¿me entendéis, no? Porque daña dos veces. La parte de aventura, bueno, es una posibilidad, alguna vez la he jugado como aventura, pero si la tienes que jugar como aventura pagando 4, es que mal va la partida para ti realmente, ¿no? Bueno, y por último tenemos de criatura el druida rastreador. Normalmente no lo juegas de criatura, sino que de primeras lo juegas como un instantáneo, la mayoría de las veces al final del turno del rival, por ejemplo, para que te aguanten esas dos cartas hasta el final de tu turno, de tu siguiente turno, pero como criatura tampoco está mal, debo decir la verdad, como criatura yo creo que este mazo lo he jugado bastante y yo creo que como criatura nunca he conseguido sacar nada potente, nada poderoso del druida rastreador como criatura. ¿Por qué? Porque no es la idea, este druida rastreador se lleva en este mazo fundamentalmente por la parte de que te dé dos cartas extras, es un instantáneo, por tanto dopa la lanza veloz, el creído de los tiros dácil, etcétera, etcétera. Vale, y hablando de dopar, el resto del mazo, todo dopadores. Tenemos 4 cólera ancestral, que además te ha de robar una carta, y cada cólera que vayas jugando va a ser más fuerte que la anterior. Por cierto, además, muy importante, da arrollar. Nuestras criaturas no tienen arrollar, el arrollar es muy importante. Furia monstruosa, más 3, más 1 ese turno, más 2, más 0 permanente, y además del más 1 que se queda con la ficha de papel. Y además también da arrollar, vuelvo a recalcar, fijaos, costes muy eficientes por un solo mana rojo. El mazo, todos los hechizos, el mazo tiene un montón de hechizos súper baratos de coste 1 y coste 2, de hecho no tiene ni siquiera coste 3. Entonces es muy importante para jugar 2, 3, 4 hechizos en un mismo turno, ¿no? Furia premeditada, esta carta me encanta y cuanto más la veo, más me gusta, porque le va a dar prisa a este desmantela picnics y el más 2, más 0 para... que dañe dos veces, es decir, desmantela picnics, furia premeditada, te pego de 8, y eso no está nada mal, y además si la criatura muere, te deja un 2-2, otra cosa que puedes llegar a sacar partido de ella, ¿no? 4 jugar con fuego, daño directo a un pequeño bloqueador, al rival directamente a la cara, adivinas uno y además hincha la mayoría de las criaturas que tenemos en el mazo, osadía, otra carta que da arrollar, más 2, más 0, y si la criatura muere, bueno, mejor dicho, si la osadía va al cementerio, independientemente de lo que pase con la criatura, si la osadía va al cementerio, robas carta, encaja a la perfección con la estrategia, y 4 tratar como la realeza, porque llevamos 4 copias de esto, primero por la protección, evidentemente necesitas proteger tus únicas bazas, fijaos que el mazo lleva básicamente 12 criaturas con las que vas a atacar normalmente, ¿vale? Porque esta es más para robar que para atacar. Entonces tienes que protegerlas. Y además es un dopador, da un más uno, un rebatir 1 y es un instantáneo, con lo cual hace crecer estas dos cartas de aquí y puede ser suficiente para ganar una partida. El resto del mazo, ya sabéis, las típicas tierras dobles rojas verdes, las tierras legendarias de Kamigawa, una de cada para echar una manilla por ahí. Y como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejaré el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Es un mazo súper divertido, vamos a ver cuánto mejora con Creído de los Tirogracil, la nueva incorporación que reciben los mazos rojos agresivos con la nueva colección de Magic con Forajidos de Cruce de Tronos. Vamos a por esas partidas. Bueno, vamos con la primera partida, a ver qué tal se nos da. Estrenamos Creído de los Tirogracil, una carta que está dando mucho que hablar y que yo ni siquiera puse en el top 10 mejores cartas de la colección y ahora me estoy arrepintiendo un poquito. ¿Qué mano tenemos? ¿Tenemos una mano inicial que pueda ser ganadora? Bueno, yo diría que no está nada mal. Podemos
Por ejemplo, tramar esto en el segundo turno, yo creo que una de las claves será jugarlo cuando veas que tienes la opción de entrar con todo hasta la cocina, ¿no? Como se suele decir. Así que nos vamos a quedar esta mano, vamos a ver si robamos algo majete y tramaremos de segundo turno el creído de los tirogracil con la esperanza de que cuele con prisa en un turno en el que podamos pegar de 15 o de 20 o lo que sea, ¿no? Que podamos. Mirada sobrenatural, tierra azul blanca, puede que nos estemos enfrentando a una Azorius Reanimator, son los primeros días de la nueva colección, así que no sé hasta qué punto los rivales van a tener cartas nuevas, es decir, de la nueva colección, o si van a seguir jugando mazos antiguos de antes de esta salida de forajidos de cruce de truenos. Oye, qué graciosas estas fundas y qué gracioso el avatar de nuestro oponente. ¿Qué ha tirado el cementerio? Fundación del tercer camino y juega Fundación del tercer camino. Vale, puede que no sea una Azorius Reanimator, sino que puede que sea otra cosa. Restauración fiel. Nos viene un poquito mal eso de que el rival gane vidas. Y la cuestión es, si queremos empezar a tirar ya a jugar con fuego, yo creo que sí, por el adivinar, sobre todo por el adivinar, y porque cuando llegue el momento, tampoco voy a poder jugar millones de hechizos en un mismo turno, entonces me va a faltar mana, digamos, ¿no? Bien, desmantela picnics, es una carta muy interesante para los siguientes turnos, es más, de hecho, yo creo que la vamos a meter ya en mesa, porque el siguiente turno podríamos hacer creído de los tirogracil, lanzar hechizos dopadores, esto ganaría dañar dos veces. Incluso solo con el desmantelapignis la partida estaría un poquito en el bolsillo, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que va tirando al cementerio. Vale, es una reanimator, eso está claro, con metamorfo corpulento. Es un poco extraño. Puede ser un mazo de dequeo, que los he visto por ahí. Vale, vamos a jugar tierra de turno. Vamos a tirar creído de los tiros grácil, creo que es un buen momento para probar sobre otro. Vamos a meter ya en mesa de forma directa, a ver qué es lo que hace él. Y bueno, vamos a tirar esta osadía sobre nuestro desmantela picnic. Y esperemos que el rival no tenga un removal o algo por el estilo, porque la verdad es que nos perjudicaría bastante, ¿no? Vale, pegamos de 11 en el tercer turno. Es lo que hace este mazo, lo lleva haciendo toda la vida, ya lo conocemos, ¿no? La Gruul Stompy, solo que con el creído de los desmantela picnics, creído de los tirogracil, perdón, me inventa un nuevo nombre de carta, pues el mazo alcanza un nuevo nivel. Esta carta es muy interesante y la traeremos en distintos mazos. Yo creo que es una carta que sí, que va a haber juego, y no solamente en estándar, sino que posiblemente dé el salto a otros formatos en los que además pueda ser fácil jugar otros múltiples hechizos. Y bueno, si el rival no tiene nada, que es posible que no tenga, porque no sé muy bien de qué va su mazo todavía, una especie de reanimator, es posible que no tenga nada. Digo reanimator porque tiene una carta que reanima, ¿vale? Sigue jugando restauraciones fieles con las cuales está ganando vidas, pero ya se ha girado en su turno, le queda un mana enderezado y nosotros vamos a pegar de 13 fácilmente el siguiente turno con estas dos cartas. Además vamos a hacer lanza veloz, furia premeditada y jugar con fuego pegaremos bastante más de 13 probablemente, incluso aunque nos pudiese subir a la mano el desmantela picnics, sería mucho daño del creído y mucho daño de la lanza veloz más los daños extras que tenemos por aquí. Tira girada por su parte, pues creo que tenemos daño letal, salvo que con un mana azul nos pueda subir a la mano, por ejemplo, el desmantela picnics o algo por el estilo. No merece la pena jugar la Sokenzan, así que no la voy a jugar. Vamos a ver qué es lo que hace aquí el oponente, ¿vale? Le voy a tirar los dopadores a la lanza veloz porque es la que menos daño hace en principio de las tres criaturas. No hacía falta que lo tirase a velocidad de conjuros. En mi fase principal me podría esperar al ataque, que es lo que voy a hacer ahora con el jugar con fuego. Ahí está, atacamos con todo, daña dos veces, pegamos mucho, mucho, mucho y además jugar con fuego a tu cara, por si acaso, por lo que pueda pasar. Con lo cual gana todavía otro más 2, más 0 el creído, que es como si tuviese una destreza doble, ¿no? Bueno, buena partida para comenzar, vamos a por la siguiente. Bueno, vamos por la segunda partida, en esta no tenemos el pajarito, pero la mano es decente, nos la vamos a quedar. Vuelve a salir el rival, lo cual no es nada bueno para este mazo, pero bueno, veremos qué robamos. Oye, no está mal, somos una monored agro, muy agro por cierto, y creo que vamos a pasar del desmantela picnics en un principio para ver si con las lanzaveloces podríamos ganar. Es otro mazo azul blanco, en este caso parece que es más controlero que el anterior. Vamos a jugar segunda lanzavelo del monasterio, como os comentaba, y yo creo que profundizar un poquitito con color ancestral, a ver qué es lo que ocurre, es la mejor de las opciones, ¿de acuerdo? Jugártela a furia monstruosa, él teniendo dos tierras enderezadas, como que no me llama demasiado la atención, ¿veis? Lo que estaba diciendo. Nos salió mal, nos manda al diablo, aquí el rival muy grosero por su parte, mandarnos al diablo, 2-1 que nos acaba de hacer, muy duro, pero bueno, por eso era mucho mejor que la furia monstruosa, probar con esta carta primero y luego la furia monstruosa cuando el rival estuviese girado, ¿no? Vale. Pues yo creo que es un buen turno para arriesgarnos otra vez un poquitito, meter desmantela picnics, darle más 2, más 0 y prisa, aunque fijaos, separa la prioridad, con lo cual el rival puede que tenga algo, puede que no,
puede que su prioridad se pare por el campo de demolición simplemente. Y aquí tenemos un ataque muy potente. Si no lo detiene, esto es un ataque de 10. Si lo detiene, ¿eh? O sea, está cargadito de anticriaturas. Vale, pegamos de 2, dejamos un token 2-2, que es lo que hace esto, por cierto. Te cuesta 2 menos si hace objetivo una criatura roja, ¿vale? O sea, el rival va cargadito contra el rojo, está claro. Juega cartas de base, que son cartas de banquillo contra el rojo. 4 puntos en el que te atacan todo lo que da el objetivo y tú ganas 2 vidas. Uf, qué dura contra el rojo. O sea, si el rival lleva esto de base, ¡buah!, va a ser muy difícil que ganemos la partida. Vale, bueno, veamos qué es lo que ocurre. Vamos a probar suerte primero con la ficha de mapa, a ver si tiene algo y nos mata el bicho. No, parece que no hace nada en respuesta, se resuelve, chachi. Sale otra tierra más, de acuerdo, la voy a jugar porque sabe que la tenemos. Voy a hacer otra vez lo mismo sobre la ficha, que es la carta menos valiosa de las dos que tenemos en mesa. Ah, protección siempre es buena, pero ahora ya no la necesitamos, la verdad. Venga, ya que estamos, vamos a meterle una cólera ancestral, que ya son más 2, más 0. Se le va a echar a la lanzadora del monasterio un poco por repartir los ataques, los daños, ¿vale? Robamos cartas, supongo, ¿vale? Y otra lanzadora del monasterio que me voy a guardar en mano, porque el siguiente turno somos letales. Y es posible que el rival tenga un removal masivo, ¿no? Vamos a ver si se gira para activar el fondadero sin sosiego. Vale, no lo hace, ¿de acuerdo? No voy a girarme más este turno, le quedan 10 de vida. Vamos a dejar que haga porque si tira un efecto ira de Dios y nos mata a las criaturas que tenemos en mesa, el siguiente turno con esto serían 3 y 2, 5 y 3, 8, no seríamos letales. Estaríamos muy cerca de ser letales, pero no seríamos letales con la combinación de estas tres cartas. Sin embargo, si robamos algo bueno, sí lo seríamos, así que, bueno, veamos qué es lo que ocurre. Vamos a ver que, hombre, si no tiene ira de Dios, por supuesto ya hemos ganado porque le quedan 10 de vida y el ataque sería bastante masivo, ¿no? Para el siguiente turno. Decide rompernos la Sokenzan, lo cual es mala señal para él, quiero decir, como que no tiene mucha más cosa. Y una pena porque esta partida tiene pinta... ¡Eh, llevamos bosques, claro! Me había olvidado de los bosques, me había olvidado de que nuestro mazo no es una monorred, es una Gruul. Una Gruul Stompy. Pero esto significa que no tiene nada, ¿no? Le quedan 2 tierras, por tanto, con lo que viene a continuación, 3 tierras. Confinamiento temporal, ¿vale? Sí, sí que tenía el removal masivo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le tiro ya el jugar con fuego a la cara? ¿O me espero hacerlo en mi fase principal? Con la furia monstruosa y la lanzadera del monasterio. ¿Sabéis qué? Me voy a jugar un poquitito. No sé si merece la pena, ¿eh? Me lo estoy pensando bastante. No sé si merece la pena esperarme. Pensad que tenemos... No, lo voy a hacer ahora. ¿Sabéis por qué? Por el triple rojo y el maná verde, que a lo mejor me imposibilita jugar todos los hechizos que yo quisiera. Además, mira, nos quitamos una tierra de en medio, espero no robar otra tierra, pero bueno. Esa tierra va para abajo, nos robamos otra tierra, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Mala suerte. No lo voy a jugar para que el rival crea que tenemos algo y se queda con 3 de vida. Pero estamos todavía a un poquitito de ganar la partida, porque no tenemos ninguna forma de hacer daño directo que nos garantice hacer esos 3 puntos de daño. Y además él tiene un posible bloqueador, ¿de acuerdo? Gana una vida. Vale, pero ¿qué me estás contando? O sea, pero ese rival está jugando una Azorius de control 100% orientada a ganarnos a nosotros con cartas de base antirrojo, con tierras de ganar vidas, lo cual es surrealista, y nos comemos otro confinamiento temporal. Bueno, le quedan 4 de vida. Jugamos desmantela picnics, casi seguro que el rival tiene algo más. Tendría que haber jugado esta tierra que entra girada y no le vamos a sacar partido en mano. Vamos a ver si tiene todavía otro confinamiento temporal o alguna cosa por el estilo. Por cierto, en esta versión no estamos jugando Boseiju, si no recuerdo mal. Ah, sí, sí, llevamos una Boseiju. Una Boseiju podría ser divertida porque tirada sobre cualquiera de estas dos cartas nos podría ayudar un poquito a ganar la partida. El menos 3, menos 0 no ayuda a nada. Voy a jugar la tierra girada y esto, plotearlo. ¿Tendría sentido plotearlo? Yo creo que no. Yo creo que es mejor atacar. Lo dejamos ya con 3 de vida. No me digas que tienes todavía más cosas. Bueno, llegado a este punto, me voy a rendir porque no le vamos a poder quitar las 6 vidas que le faltan. Cargadito nos iba el rival, ¿eh? Cargadito. Bueno, vamos a por la tercera partida en la cual por fin salimos. No tenemos jugada de primer turno, pero sí que tenemos pollito de segundo y lo vamos a aprovechar. Así que la mano nos la quedamos. La duda siempre con estas manos es si le tiras a la cara el jugar con fuego o si te lo guardas para más adelante. El rival sale con tierra roja azul. Yo creo que me lo voy a guardar para más adelante. Y voy a aprovechar a tramar el pollo porque entre hacer un daño más simplemente al atacar con él con prisa
y no hacerlo, la diferencia es muy pequeña y quizás lo puedes jugar un turno en el que veas que el rival esté girado. Porque con rojo azul, o sea, es decir, con mana rojo, mira, él también ha hecho lo mismo. Ha hecho plot al creído de los Tirogracil, al cual podríamos matar con nuestro jugar con fuego más adelante, si quisiéramos, ¿verdad? Bueno, vamos a jugar tierra de turno, vamos a jugar el pollito gratis, con lo cual tienes todo el mana disponible para jugar múltiples hechizos. Le metemos la osadía y yo creo que le podemos meter también la furia monstruosa. Ya sé que es un poquito más arriesgado, pero es que es un ataque muy fuerte. Realmente es que casi ganamos, ¿no? Espérate, vamos con... Sabéis que voy con todo. Voy a guardarme la furia premeditada en mano. Me la voy a guardar en mano porque cualquier criatura que juguemos le podemos dar prisa y +2/+0. Incluso el propio druida rastreador, ¿vale? Podríamos hacerlo de esa manera. Y como le quedan solamente 6 de vida, podría ser suficiente para ganar la partida. Vale, el rival está jugando roja-azul Izzet de pollito, de creído de los Tirogracil. Que lo ha jugado desde la mano este, ¿eh? Se ha dejado un mana enderezado y lo ha jugado desde la mano. Vale, por un mana rojo no nos lo puede matar, pero por un mana rojo azul sí nos lo puede subir a la mano. Esperemos que no sea el caso. Vamos a probar suerte primero con la cólera ancestral a ver si hace algo. Oh, parece que tiene algo en respuesta. No, se rindió. Vamos a por la siguiente. Bueno, vuelve a salir el rival, pero tenemos una mano que es buena. Con lanzablo de primer turno no tenemos más criaturas, pero supongo que con doble osadía podremos un poco ir apañándonos, salvo que nos mate la lanzablo de primeras. Entonces sí que ya se acabó. Vale, vamos a ver. Creo que el rival ha hecho un mulligan, si no me equivoco. ¿Habéis visto mi caballito? Lo simpático que es. Le puedo tirar una manzana y se la come. Mira, mira. Come, come. Otra lanzabelo nos acabamos de robar, lo cual me alegra mucho. Azul, blanco, otro mazo de control. Ahí está. He visto que bien amaestrado tengo al caballito. En cambio, el rival tiene aquí un topillo de detective que no hace nada. Vale, vamos a ver. Fiestas del ocaso. De acuerdo, en ese caso, yo creo que vamos a hacer lanzabeloz más osadía. Y es un buen ataque, es un buen ataque. Es cierto que se ha subido a 23 vidas, ha puesto 2 bloqueadores. Afortunadamente, con la osadía le damos a arrollar a una de las lanzabelo del monasterio y el daño no es tan grave, ¿no? Pero aún así ya sabéis cómo funciona el mazo del oponente. Va a aguantar, se va a quedar con 12, 14 vidas y cuando llegue ese momento va a tirar la ira de Dios, nos va a matar todas nuestras criaturas y ya se acabó. Así que vamos a intentar preservar nuestros hechizos en mano para que cuando robemos al... Lo diré algún día el nombre, ¿eh? Algún día, creído, de los Tirogracil, creído, al creído, poder meterlo con prisa directamente y doparlo y ganar la partida con ese ataque, ¿no? Bueno, me está gustando bastante esta versión, una más, ¿no? Esto, como digo, lo vamos a guardar en mano. Lo que no sé... Por cierto, la Boseiju puede ser buena, ¿eh? No sé si meterle la osadía a esta otra lanzabelo del monasterio. Yo creo que sí, ¿por qué no? Yo creo que sí, porque hacemos mucho más daño este turno y si tiene un removal masivo o cualquier otra cosa de ese estilo, con la osadía robaremos carta igualmente. Nos la contrarresta, ¿vale? Eso puede significar que va un pelín justito aquí ya el oponente. Estaba pensando que la Boseiju puede ser muy buena contra el confinamiento temporal. Lo que pasa es que el rival no está jugando confinamiento temporal y la cuestión es si ataco con la furia monstruosa o no. Yo creo que sí. Teniendo una tierra enderezada, vamos a hacer muchísimo más daño, lo vamos a dejar con menos de 10 vidas. De modo que +2/+0 y prisa puede ser también una buena baza para intentar ganar la partida más adelante en un solo ataque, ¿no? Espero que no lleve algo para subir a la mano por un mana azul o un removal por un mana blanco. Sería muy raro, pero no imposible. 6 y 5, 11. Yo creo que no merece la pena la furia premeditada. Creo que es mejor guardarla para una siguiente criatura que podamos robar porque me huelo que aquí el rival va a tener un removal masivo. Otra cosa que sí podríamos hacer es tirar la furia premeditada sobre una de las dos criaturas para que al morir nos deje un token 2-2. Es otra opción. Pero creo que es mejor la prisa que el token 2-2, sobre todo para el desmantela picnics. Aquí lo tenemos, ¿no? El desmantela picnics o incluso el druida rastreador. Si nos da turno, prácticamente ha perdido la partida, ¿eh? Nos da turno. O no, porque hemos robado muchas tierras en esta partida. Demasiadas, muchas más de las que suele robar este mazo. Vamos a pegar de 5. Fijaos que si lanzase la furia premeditada tendríamos daño letal. Pero entonces él haría algo en respuesta, posiblemente, ¿verdad? Vale, nos exilia la lanzabelo del monasterio que pega 3 y que tiene la osadía. Lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir, no podemos impedirlo. O sea que robamos carta, una carta bastante buena, por cierto. Y que voy a guardar en mano como oro en paño, ¿vale? Ahora mismo no tiene sentido jugarla porque esto es un conjuro, no podía jugar la velocidad instantánea en la fase de ataque. 3 cartas en mano, 5 tierras,
Jace, la mente perfeccionada. Iba a decir Jace the Mind Sculptor. Estoy yo fino. Menos 3, menos 0, supongo la lanza veloz. Correcto, pero va a pegar mucho más esa lanza veloz. Y le quedan 7 de vida. Ojo, que sí que va a pegar bastante esta lanza veloz. Ojo, que somos letales. Depende de lo que robemos. Podría haber tirado al jugar con fuego antes de robar, ¿verdad? Pero se me ha ido un poquito la olla. ¿No somos letales o sí? Espérate. No he echado las cuentas, ¿eh? 3... A lo mejor sí somos letales. Eso tendría que haber hecho antes. No he sido muy listo ahí. Sí somos letales, justo. Justo, ¿eh? 5 puntos de daño y nos llevamos otra vez la victoria. Bueno, ¿qué tal está el mazo? Yo creo que el mazo está bastante bien. Es una gran mejora el pollito. En este mazo en particular, la Gruul Stompy, yo la veo más o menos similar. Haces unos pequeños cambios, unos pequeños ajustes, metes el pollito, que sí que tiene prisa, tiene tramar, es gracioso, es interesante. Pero habrá que verlo con azul, como la versión que hemos visto hace un ratito en otra de las partidas anteriores con azul. A ver qué tal está con azul o en mono red. Por cierto, tengo una versión free to play de mono red que os va a gustar, os va a interesar mucho con el pollito y también la traeré en los próximos días. Y veremos en otros formatos, veremos cómo se defiende en, ya sabéis, hablando de Magic Arena, en Explorador, en Histórico y en Intemporal. Quiero verla en Intemporal, a ver qué burradas puede hacer la carta. Muy interesante la carta, muy interesante el pollito. Es una carta muy buena. Mucha gente la ha puesto como la top 1, mucha gente en su lista, sus top 10. Yo ni siquiera la he metido en el top 10, ¿vale? Quizás me he equivocado, quizás la podría haber puesto en el top 10. Mucha gente la ha puesto incluso en el top 1 e incluso he llegado a oír decir que la podrían llegar a prohibir. Vamos a ver qué ocurre. La carta tiene un potencial gigante, no lo niego. Vamos a ver si finalmente consigue ser tan buena como mucha gente piensa y que estaba yo equivocado cuando no la metí ni siquiera en el top 10. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.